Sawyer, de Mark Twain. De la editorial Robin Hood, que era una colección de novelas del siglo XIX muy alucinante y creo yo que un poco versionadas para niños. De todas maneras, cuando leí esa novela, que no tenía dibujitos y que tenía mucha tipografía y muchas páginas a mi criterio de 7 años, me sentí adulta, libre, realizada. Aparte, es una novela muy hermosa y me divertí mucho. Ahora estoy pensando, pero bueno, puede ser la edad, algo que tuviera que ver con la jardinería, algo que ver con animales y plantas, una granja, pero no para criar, para matar, sino para, no sé, para pasarla bien. Supongo que me gustaría vaguear en una casa gigantesca, un jardín enorme, un montón de animalitos, y listo, contemplar así la naturaleza. Me cuesta pensar en uno. En general trato de pensar en la persona a la que le voy a regalar el libro y elegirle uno. Sí, compartí muchísimo, muy exhaustivamente, textos que todavía no estaban hechos libro. Por ejemplo, Evita Vive, cuando circulaba en fotocopias de Perlonger, ¿no? Eso se lo había regalado a Media Humanidad porque me parecía y me parece una maravilla. El Niño Proletario de Lamborghini también, cuando lo conseguí hace muchísimos años en fotocopias. Y ahora lo sigo compartiendo por todas las vías que puedo, sobre todo a la gente que empieza a escribir, como para romper cierta idea de qué se puede escribir, qué no. Bueno, mira, se puede escribir esto. Admiro mucho a María Moreno porque me parece que es una persona brillante y aguda y muy divertida, que tiene mucha erudición, pero cero soberbia. Es una persona que puede traficar teoría en el medio de la narración de una anécdota, de un modo encantador, te sorprende y a mí me hacen pensar unas cuantas cosas y enterarme de otras. Estoy leyendo Lo abierto de Giorgio Agamben.